El exitoso momento que vive actualmente Aleida Ortiz en el terreno profesional como copresentadora del programa En casa con Telemundo difícilmente podría explicarse sin nuestra belleza latina. En 2014, la conductora puertorriqueña ganó la octava temporada del exitoso reality Show de Univisión. Un triunfo que marcó un antes y un después en su vida. Cuando yo gané yo sentí que esto podía pagarme como podía ser también el cambio que yo iba a lograr en mi vida porque hay mucha presión. Ha reconocido ahora Ortiz en el podcast de Rodner Figueroa yo sentí que a mí me sacaron de mi casa y me metieron en un mundo que yo no conocía, que yo estaba jovencita, que es un mundo de muchas cosas pasando y a mí me chocó y por un momento sí sentí como, wow, esto es mucho. Incluso la presión social, los ojos de la audiencia, tú no estás acostumbrada a que te critiquen constantemente, a que qué van a decir de esto que me acabo de poner. El hoy talento de Telemundo quien supera el medio millón de seguidores solo en Instagram, reconoció que el triunfo en nuestra belleza latina puede ser algo muy difícil de manejar. Ha habido reinas con quienes yo he tenido conversaciones y hay algunas que han pasado por situaciones muy feas que no lo han contado. Situaciones difíciles y que se han apagado de alguna manera y que han tenido que buscar otra razón en su vida y otras prioridades, de cuánto era su salario. Aleida reveló al conductor venezolano que su primer contrato de nuestra belleza latina fue de 25 mil dólares. Al año. El salario que te ofrecen es una porquería el primer año. Rodner no pudo ocultar su asombro al conocer la irrisoria cantidad que recibía mensualmente la presentadora. Vamos a suponer entonces 2.100 dólares al mes, más o menos. De ahí le tienes que quitar un 40% de impuestos que te quita el gobierno, o sea que te quedaban aproximadamente un poquito más de 1.000 dólares para tus gastos mensuales, señaló. No es nada. <laughs>